Y sí. Bueno, estamos ya mismo. Ah, vamos a Dubái, sí, a Dubái a saludar a una gran bailarina, comparsera también, como decimos por acá, por estos lados, por la capital de Corrientes. Es de Paso de los Libres, se llama Karen Cruz, fue madrina de batería este año con Carumbé, la rompió, vimos los videos, allí vamos a compartir también con la gente, así que la saludamos. Hola Karen, Néstor Ruseni y Susana Lugo, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Súper bien por acá, acá ya es de noche, así que nada, les mando un saludo a todos. Los chicos que me están escuchando, un beso para todos, los carnavaleros, los zambistas. Pero así qué que, belleza, no, por favor, Karen, ¿de dónde venís con ese look toda producida, como si vinieras de una noche de carnaval? No, pasa que acá yo trabajo de noche, a las 1 de la mañana empieza mi toca, hasta las 3 de la mañana. Así que acá son las 10:30. Y bueno, dije, ya me maquillo y me quedo lista para el trabajo. Claro, qué linda, pero qué belleza, por gracias. Favor. Bueno, contanos. Bueno, Karen, contanos, ¿qué estás haciendo en Dubái? Porque primero hay que contar que estuviste en Vietnam, digamos, que qué año para sí. vos este, ¿eh? La verdad, el 2023 le está dando mil giros a mi vida. Bueno, primero estuve en Vietnam a partir de abril hasta hace una semana más o menos. Estuve trabajando con show de carnaval en un parque temático que es como un Disney World asiático, básicamente. Entonces, primero era solamente de samba y después incorporaron otro grupo de samba en los otros grupos de bailarines profesionales e internacionales que tienen ahí en el parque. Estuvo muy buena la experiencia, la verdad re lindo, y aprendí un montón, no solamente de samba. Y bueno, ahí terminó la temporada alta y se terminó el contrato y busqué otros contratos y salió este acá, que todo el mundo dice que es muy lindo Dubái y tienen razón, es hermoso. Así que estoy aprovechando la oportunidad de estar acá todavía. No estoy haciendo samba, estoy haciendo go-go dance, pero por ahí me echamos un poquito de samba, ya entré en contacto con algunas chicas brasileras que hacen samba acá, y espero pronto volver a lo que a mí me gusta hacer siempre. Pero siempre las experiencias con la danza me han enriquecido mucho en el samba, así que estoy muy contenta de todas las oportunidades. Bueno, ¿y cómo surgió la idea, la necesidad, cómo te embarcaste, digamos, en esta hermosa aventura de ir a hacer lo que te gusta y de paso conocer el mundo, ni más ni menos? Con miedo, pero la verdad es que todas las oportunidades a mí me las dio Carumbé, me las dio el carnaval de Paso de los Libres, el carnaval de mi ciudad y también un plus del carnaval de Uruguayana me dio todo. Me abrió un montón de puertas, porque por los videos, por los eventos, por todo lo que es una producción de carnaval, te da visibilidad. Y en ese entonces, una chica que es muy conocida, que seguramente ustedes la conocen también, Melissa Cecilia Torres, sí, me mandó una propuesta de trabajo para Vietnam, que estaban buscando chicas altas. Entonces, bueno, mandé mis videos, mandé mi CV, mi experiencia, quién era yo para que me conozcan un poco. Les comenté que había sido madrina de batería, que fui musa de armonía de Carumbé también, que pertenecía al grupo de Pasista Show. Y ahí empezaron a entrar en contacto y al mes me dijeron de esta empresa que había quedado. Ahí yo con miedo, obviamente, porque es el otro lado del mundo. Viajé 3 días en avión para venir para ir para Vietnam. 3 días. ¡Qué bárbaro! Y otras dos chicas argentinas también iban, me entré en contacto con ellas. Y ahí, bueno, básicamente nos hicimos compañía y apoyo mutuo, porque una vez uno queda seleccionado y después hay que empezar con todos los papeles para estar legal, tener la visa. Es un montón de papeles de burocracia, digamos, legal, que es necesaria, y por ahí uno queda trabado en alguno de esos pasos y ya no puede ir por más que sea seleccionado. Uh-huh. Así que
también estaba con Rocío Semenik, que es chaqueña, que claro, también sí. es muy conocida en el carnaval. Claro, ella sigue allá, con, ¿no? Con ella y con una chica, ella sigue allá sí. en Vietnam, ella renovó el contrato por un tiempo más. Y bueno, y con otra chica más de Santa Fe que se llama Camila Casanega, que también la rompe un montón, así que vinimos las tres argentinas, cara de loca, como quien dice, acá al otro lado del mundo. Y nada, nos adaptamos a las costumbres, a todo lo que implica cambiar totalmente la cultura, el idioma, pero súper bien. La verdad es que yo creo que si hay la oportunidad hay que agarrarla, porque por algo pasa, así que yo estoy súper contenta de haberme embarcado en esta aventura. Bueno, seguramente muchas chicas que te están escuchando, y chicos también que hacen samba no pego, sabes que por lo menos acá en Corrientes Capital es furor, hay dos academias por lo menos, y muchas. Hay mucho talento, increíbles bailarines que yo veo. Yo constantemente estoy compartiendo en mis historias ofertas de trabajo en estos lugares, así que si me quieren seguir, mi Instagram es Karen Carumbé. Yo siempre estoy compartiendo ofertas de trabajo para China, para Vietnam, para Turquía, para Egipto, que trabajan con el samba y con, bueno, con todos los estilos brasileños en general, pero ya tener una buena base de samba ya cumple mucho, porque es uno de los requisitos que piden. Uh-huh. Así que si alguien está interesado, yo no tengo ningún problema en pasarle todas las compañías que yo conozco y que yo sé que son de confianza, como para que prueben. Hay que intentar, no hay que dejar de intentar, y el hecho de estar lejos no nos limita, porque muchas veces si ellos quieren que vos estés acá, que te quieren como bailarina, ellos van a encontrar la forma de traerte. Uh-huh. Nada, que se animen, yo quiero que la gente se anime, que cumpla sus sueños. Bueno, estamos viendo algo de lo que fue esta edición de Carumbé con lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Solo con el corazón se ve bien. Qué hermoso enredo, qué hermoso año que tuvieron. Hermoso enredo, muchos valores. Bueno, no sé si ustedes conocen este enredo, se trata sobre el Principito, y yo me acuerdo que yo lo leí cuando era muy chica, y tiene un sentido cuando uno lo lee a cierta edad, y después cuando lo vuelve a releer de grande, y calculo que cuando yo lo vuelva a leer dentro de 10 años va a tener otro sentido. Uh-huh. Yo en este caso representaba a la rosa, que era una rosa vanidosa, que se creía la única rosa. Uh-huh. y bueno, tiene una historia, todo esto uno tiene que entrar por ahí en ciertos papeles, y fue un verano espectacular. Me muero por volver al Carnaval de Libre, yo amo el carnaval, me muero. Hace poco hubo muchos eventos de carnaval. Sí, el baile del recuerdo hubo. Estuvo el grupo Rebel Sound, estuvo Negro Duborel, con mis amigos también de Exalta, que son una banda autóctona ahí de pago de libres, que también la rompen. Hay muchos eventos de carnaval y se van a venir muchos más, así que nada, yo los miro desde acá porque me encantaría estar allá, pero comparto siempre porque tengo mis amigos de Relevé, de la academia. Sí. Que así como hay un montón de academias en Corrientes, nosotros en Libres tenemos también. Uh-huh. tres, cuatro profesores de samba que también la están rompiendo, y mucha gente se está sumando, así que nada, yo estoy súper contenta. Creo que está creciendo un montón la cultura brasilera, y con mucho respeto nosotros lo estamos aprendiendo, lo estamos llevando a todo lo que podemos. Al que le gusta sabe cómo llegar. Karen, y contanos cómo fue el despegue, ¿no? De acá, de la parte de Libres, de tu casa, tu familia, ¿cómo fue dejarlos? ¿Cómo lo tomaron ellos? Mi mamá y mi papá quedaron locos. Cuando yo le dije, mamá, yo me voy a Vietnam. ¿Cómo? A Vietnam, encima, viste que uno no sabe nada de la cultura asiática tanto. O sea, conoce más de China, por ahí más de Japón, pero Vietnam es como que uno dice, ¿y dónde está en el mapa? Mostrámelo, viste. No sé exactamente ni dónde está. Y
Sí, me costó muchísimo al principio y también tenía mucho miedo de que al estar tan lejos, uno, ¿qué ayudas puede pedir si algo pasa? Si, ¿qué puedo hacer yo a 20.000 kilómetros de mi casa si algo le pasa a mi familia también? Tengo a mi hermano que también está allá. Y dije, bueno, pero estas oportunidades ahora traté de calmar a mis padres, les pasé todos los contactos también de todo lo que tenía para que se sientan seguros. Y al principio me costó los primeros 2 meses. Y después ya uno se va acostumbrando. Yo cuando estudié afuera también, no estudié en mi ciudad. Entonces ya sabía cómo era esto de no verlos tan seguido. Y ellos también de no verme tan seguido, pero ahora con esto de la videollamada, el Zoom y todo eso, estamos en contacto, pero claro que no es lo mismo, los extraño mucho. Contame cómo es tu día, tu vida allá, cómo es ser bailarina, es ritmos exóticos, conocen, contamos un poco ahí tu Bueno, cotidianeidad. la verdad es que acá en Vietnam, acá en Dubái, perdón, yo para mí estoy en Vietnam todavía. Acá en Dubái estoy hace muy poco, estoy hace una semana, 7 días, chicos, no es mucho Ay, tiempo. mi Así que vida. todavía me estoy adaptando. Acá en este lugar donde yo estoy trabajando ahora es baile en clubes tipo boliches, así, donde uno hace sets dentro de los escenarios, tiene como solos, tipo, es como que se para la fiesta y viene tu momento. Estoy con otras 3 chicas también haciendo la performance al mismo tiempo, son 3 cubanas y yo, que soy argentina, así que ellas hablan español y con el resto del mundo hablamos inglés. Es muy lindo así porque es más libre, uno hace lo que sabe hacer y le ponen música latina, te ponen así música que uno conoce. Pero la música que suena en los boliches acá, por lo menos en estos que yo he conocido, que no son muchos, es música árabe, obviamente, y uno no sabe por ahí cómo bailar esto. Pero igualmente de alguna forma lo hacemos y nos divertimos. Yo la estoy pasando bien acá, no. No, considero que sea como un trabajo así súper difícil de hacer, pero sí que hay que tener un buen inglés para todo, para moverse acá, hay que tener buen inglés. Y en Vietnam, y trabajo solo, por ahora trabajo de noche. En Vietnam yo trabajaba de día, porque trabajaba en un parque, como Claro. si fuese un Disney. Entonces, toda mi rutina era de día. Y era también así shows, 4 shows, acá ahora estoy haciendo 3 shows por día, un día libre por semana. Y es eso, básicamente es como uno empieza a hacer el maquillaje, el pelo, la ropa de show, en este caso es ropa que yo tengo, que yo armo mis looks, yo elijo qué usar. En Vietnam yo tenía un vestuario que era común con todas las chicas y la empresa me proveía de esos vestuarios. Pero por ahora es eso. Por ahora. Estoy hace muy poco acá, así que Bueno, después te vamos mi a llamar en rutina. un mes para ahí, para que nos cuentes ya la Por ahí cómo. cambia todo acá un mes. Karen, decime, bueno, o sea, te quedás por allá, volvés ¿Hasta cuándo a. te quedás por esos rumbos? Ay, no me pregunten esas cosas, chicos. Porque yo quiero volver para las fiestas, para ver a mi familia. Pero bueno, si surgen buenas oportunidades, hay que aprovecharlas. Porque uno, nada, está buscando la buena oportunidad con un trabajo que te haga crecer como artista, ya no solo como bailarín de carnaval, sino como bailarín de otras disciplinas, que porque acá te digo, bailé samba, pero no es lo que más bailé. O sea, uno te piden para show brasilero y haces jazz y haces ayer, y cuando te diste cuenta estás haciendo contemporáneo, y si te descuidas estás haciendo ballet. Así que uno tiene que ir adaptándose. Entonces yo busco algo que me enriquezca como artista, un trabajo que siempre me desafíe, que me saque de mi zona de confort.
así yo me supero a mí misma y si encuentro algo muy bueno, y yo me quedo. Claro. Pero quiero ver a mi familia, quiero ir a verlos, quiero ir a visitarlos, aunque sea un tiempo, ¿viste? Para compartir, porque por más de que uno la pase bien, así de tener un lugar cómodo, tener amigos, porque tengo amigos que son increíbles, que me agarraron acá como si fuese su hermana, su hija, su amiga de toda la vida, y no nos conocemos tanto. Acá los latinos nos ayudamos muchísimo entre nosotros, muchísimo. Qué lindo. Entonces, me encanta estar con ellos también, pero nunca va a ser como estar en tu casa, claro, con tu familia. Totalmente. Pero bueno, nada, hay gente que te ayuda en todos lados, y más los latinos nos ayudamos mucho, siempre nos damos una mano. No, pero a disfrutar la experiencia. Claro, Karen. Aparte sos re valiente, es admirable lo que sos. Porque... Y acá me vine sola, acá a Dubái, claro. Me vine sola. Agarré, hice mis valijas y dije, bueno. No, bueno, viste que a Vietnam yo me fui con las dos chicas, con Cami, fui con Rocío, yo sabía con quién iba a trabajar y bueno, tengo dos argentinas, mate, yerba, tengo lo mío. Pero acá me vine sola todavía. Acá no conocí ni una argentina todavía. Pero, conocí brasileros, conocí cubanos y muchos rusos, ucranianos, de todos lados. Pero todavía no conocí a Argentina. Y no, hasta diciembre vos viste que estaban todos allá, habían conseguido muchos trabajos, todo, porque estaba el mundial allá, entonces se fueron, viste, emigraron de acá, todos los argentinos habían copado la parada ahí en bares, en todos los chicos divinos, también valientes como vos, para ver a Messi al mundial, ¿no? Y pero acá ya. Es muy conocido, vos decís que sos argentina y te dicen Messi, Maradona, claro, Messi, Maradona, claro, acá. Claro, Karen, la verdad, admirable, qué lindo conocerte, qué lindo conocerla, chicos. Tiene que venir, gracias, a nuestro carnaval, Karen, por favor, que alguien haga algo, que están invítenme, escuchando. Agenda abierta, estoy para los carnavales correntinos. Hace mucho, mucho que quiero ir, que quiero participar, obviamente. Así que es un gusto que me hayan invitado. Estoy muy feliz, muy contenta de por fin haber charlado con ustedes. Y bueno, espero que me reciban allá cuando vaya. Pero por supuesto. Obvio, no, y después, para diciembre, cuando empecemos el programa, ya hablamos. Porque bueno, te cuento que en diciembre nosotros cambiamos, ya hacemos programa de carnaval a la siesta. Y hablamos mucho del paso de los libres, siempre con Fede Medina, pero ya hablamos con la chica de Santo Tomé, que es la madrina de batería, me parece, este año. Y bueno, paso de los libres, Montecaseros, siempre estamos conociendo también a ustedes, ¿no? Conociéndolas a ustedes, las figuras de nuestro carnaval, que aparte que el carnaval libreño es hermoso. Es muy lindo, los invito a todos los que tengan la oportunidad de ir. Si es que no coincide con el carnaval correntino, por favor, que siempre me hacen eso, que me coincida las noches carnaval libreño con el carnaval correntino. Así que el que quiera ir, que vaya y que conozca, porque es una experiencia, es distinta y es muy, 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 muy hermosa. Caseros, Santo Tomé, todo, la Cruz, Libres, Uruguayana, si pueden cruzar el puente, se cruzan el charquito y conocen también el carnaval ahí de Uruguayana, que es muy, muy lindo, y tenemos mucha gente argentina saliendo allá. Así que, nada, espero que nos podamos encontrar en algún carnaval, claro, y que me vuelvan a llamar en diciembre, porque yo quiero estar en ese programa de carnaval. Pero por supuesto, por supuesto. Obvio. Y después, ¿quién te dice? Haces como Jessica Bericat, que se convirtió también aquí en gran referente, figura aquí del carnaval, acá de la capital. Madrinaza eterna de Carumbé, qué mujer, chicos. Olvídate, ojalá pueda ir y salir. Yo ya con el hecho de ir a conocer y poder participar, soy más que feliz, pero claro que siempre, si se da la oportunidad, ¿quién te dice? Me ven allá adelante una batería. ¡Qué lindo sería! ¡Qué lindo! Qué lindo. Mirá que acá se arman las polémicas, estamos, viste, con todo eso, Karen, te mandamos un beso, gracias por atendernos. Un beso, chicos. Y bueno, gracias a ustedes por contactarme, por llamarme.
Y por supuesto queda el compromiso para diciembre, ¿eh? Para hablar ya de carnaval. Y bueno, claro, ¿cómo estás ahí? Porque nos pone muy contento que la gente del carnaval triunfe y pueda vivir esta experiencia, porque siempre decimos que el carnaval es una expresión cultural que, además de la música, el color, el baile, genera trabajo, genera inclusión, y esto que vos estás logrando, y de alguna manera también abriendo una puerta, así como claro, Melisa, en este caso vos también. Así que bueno, felicitaciones y gracias, éxitos. Gracias. Muchas gracias, chicos, les mando un beso a todos y gracias a los que nos estuvieron escuchando. Nos vemos pronto, muchas gracias por invitarme. Ahí estaba, qué grande, qué bárbaro. Qué lindo. Dubai. Qué lindo, claro.